¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al 344º episodio del podcast de Padilla. Hoy miércoles, mitad de semana, tenemos que hablar muchísimo de la Champions League porque ya están los primeros 4 clasificados a los cuartos de final. Se acabó la primera de las 2 semanas de octavos de vuelta. Hoy se juega el Clásico Nacional, hablaremos nada más un poquito de eso porque ya más bien en el del viernes es donde hablaremos de lo que haya sucedido. Pero también queremos platicar y queremos arrancar hablando de algo que nos ilusiona muchísimo, que algunos de ustedes ya sabrán, que algunos de ustedes incluso ya lo habrán visto, pero queremos como también explicarles un poco de qué es lo que viene, qué va a pasar con el podcast, porque pues hay gente preguntando y volviéndose paranoicos, haciéndose ideas que no son así, que todo va a seguir de la misma manera. Para la gente que no está enterada, firmamos con Caliente TV, tenemos nuestro show ahí, vamos a estar 3 veces a la semana, de hecho ya empezamos en Caliente TV. Nuestro show se llama Los Primos. Lo pusimos, pues, por los primos, por ellos, en honor a ustedes, por lo que somos, en honor a sus primas, básicamente. Sí, sí, sí. De ahí sale el concepto madre. Y bueno, pues la verdad es que es un proyecto en el que venimos pues planeándolo desde hace mucho tiempo y nos decidimos esperar para dejarlo a tono, dejarlo de la mejor manera, ofrecerles algo muy chingón, decirles que el podcast va a estar como lo conocen. Igual aquí mismo, con la misma producción, el Doc está aquí también. Todo igual, güeyes. Vamos a seguir hablando lo mismo, 3 veces por semana, los mismos horarios. Y este show es aparte. Entonces, si ustedes son muy adictos a nosotros, que hay muchos, nos pueden ver 6 días de la semana. Sí, prácticamente toda la semana nos van a poder ver. Es un show que va a ser en vivo. Ajá. Entonces, a partir de la siguiente semana ya vamos a estar interactuando con ellos. Y pues nos vamos a enfocar más en ese show, sí, hablar de fútbol meramente, porque aquí pues nos gusta echar más cotorreo, es nuestro espacio. Y pues ahí sí es producir un show para, pues, para Caliente, tal cual. Exacto. Sí, ahí, o sea, porque nos preguntaban en los comentarios, estábamos viéndolo nosotros, pues cada quien, el chat y demás, en el que preguntaban, está grabado, la chingada, aquí no van a decir groserías. Sí vamos a decir groserías, pero o sea, le vamos a bajar a nuestro desmadre. Obvio, sí, obvio. Porque va a haber sorpresas la próxima semana en Caliente, en Caliente TV, en donde ustedes van a decir, ah, ahora entiendo por qué no se pueden pasar tanto de verga. Aquí diremos todo. Y lo que le platicaba Ángel es que vamos a utilizar este espacio, el podcast de Padilla, como para hacer nuestro recreo, en donde salías a, pues, a destramparte, a ser el animal que llevas dentro. Aquí es donde vamos a hablar como animales y ahí vamos a hablar como analistas del balón. Vamos a hablar de una manera un poco más seria, pero pues va a estar chingón porque es martes y jueves a las 6 de la tarde, como dice Ángel, en vivo. Esta semana todavía no es en vivo, pero sintonícenos en vivo, échenos la mano, porque esta semana vamos a dejar ya todo cableado y desde aquí de León lo vamos a estar produciendo en vivo, o sea, con señal satelital. Y, va a estar muy chingón. Va a estar pasado. Va a estar cabrón. En vivo. Y vamos a tener obviamente un iPad o algo en el que vamos a ir leyendo el chat. Entonces los vamos a estar saludando, vamos a estar sintonizando con ustedes en vivo. Y el del domingo, ese va a ser a las 3 de la tarde. Y ese va a ser un poquito más de relax, no tanto de actualidad. Pero pues era lo que queríamos que supieran, primos. Gracias a todos los que nos pusieron felicitaciones. Al final del día, gracias a ustedes llegamos a Caliente TV. Gracias a ustedes nos buscaron. Al apoyo que nos han dado, al crecimiento que hemos tenido en YouTube, que, como lo hemos dicho, llevamos rato muertos, estancados, pero constantes, que eso es otro tema, güey. La constancia que hemos tenido nosotros haciendo el programa y ustedes que nos han dado siguiendo el programa 3 veces por semana, nos han llevado hasta Caliente TV y pues nos ilusionaría muchísimo que nos acompañen por ahí. No sé si hay algo que me esté olvidando. Pues que también, o sea, sí va a ser en vivo, pero siempre van a poder ver la repetición. Lo van a subir como un podcast normal. O sea, después de que acabe el en vivo, como una hora después ya va a estar ahí subido, lo van a poder ver. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, el show dura 58 minutos. Siempre va a durar eso de 6 a 7 de la tarde, pues. Sí. Y ya luego lo pueden ver a la hora que se les hinche un huevo. Es más, el que hicimos ayer, el que salió ayer, ya lo pueden ver completo y digamos como en repetición, por así llamarlo, en el canal de YouTube. Y luego también veía muchos comentarios de liberen al Doc, pobre del Doc, mandaron a la verga al Doc. No, tenemos que decirles que no.
Sin el Doc no somos nada. Del nada. Doc no nos separamos. Y el Doc es también quien nos está produciendo el show de Caliente. Entonces, por ahí luego se ve como en el espejo el reflejo del Doc. Sí, sí. Ahí saluden al Doc cuando lo vean en el reflejo del espejo. Ahí nos va a seguir acompañando el Doc. Y bueno, pues ahora sí ya cambiando de tema y yéndonos a la Champions. Como les mencionaba, ya tenemos a los primeros 4 clasificados. Las primeras 4 palomitas en el Road to los mejores cuartos de la historia se cumplen, digamos, sin sorpresas. Bayern, PSG, Manchester City y Real Madrid. Y hablando del más, el último que mencioné, el Madrid, que se jugó hoy contra el Leipzig, termina empatado el partido. Partido que no solo es que sufre el Madrid, sino que el pinche Leipzig fue mejor, cabrón. Y de verdad, una cara que... Tú lo habías dicho, no quiero menospreciar a Leipzig porque no sabemos qué puede ser, porque incluso en la ida habíamos visto bien el Leipzig, pero creo que nadie se imaginaba lo que se vio hoy, güey. No, obvio no. O sea, al final, misión cumplida para el Madrid, avanzar a cuartos. Sé que suena súper mediocre porque la cara que mostró el Madrid en este partido fue terrible. Para empezar, Ancelotti se equivoca, creo que en el planteamiento. Otra vez, el peor partido de la temporada que había sido contra el Atlético. Saca 5 medios, no aprendes. Si vuelves a sacar 5 medios, te comen en la posesión, en la intensidad. No agarrabas ninguna bola. Bellingham perdido. La banda derecha sola, porque entre que Valverde recorría, que subía, que bajaba, pues era una avenida literal. Vinicius, pues también obviamente desesperado porque no tenía balones. Creo que... Pero el primer tiempo fue terrible del Madrid, terrible, terrible. En el segundo, pues obviamente con la entrada de Rodrigo, creo que sí mejoró un poco, pero pues aún así, o sea, creo que el Leipzig hizo mucho mejor partido que el Real Madrid. O sea, por merecimiento, yo sé que el fútbol no es de merecimientos, pero por merecimientos el Madrid no merecía estar en la siguiente ronda. La verdad, porque güey, volvemos a lo mismo. Openda falla, no mames, 6 claras de peligro, güey. Puta perra. Falla madre, un chingo, güey. Al final el gol del Madrid termina siendo una genialidad de Bellingham, güey. O sea, una conducción perfecta que termina... Sí, una definición también exquisita de Vinicius. Y una recuperación muy buena de Kroos. También. Buenísima. Sí, o sea, es un muy buen gol del Madrid, pero de ahí en fuera... Pues, verga, no recuerdo otra de peligro que haya tenido el Madrid, güey. Y del otro lado de Leipzig, o sea, yo escuchaba a Pepe del Bosque en la transmisión, decía el coraje que van a tener estos güeyes una vez que regresen a Alemania y por los siglos de los siglos. Mira que tener al Madrid contra las cuerdas para un equipo como lo es el Leipzig es ganar, o sea, ya es como un logro, como dice Ricky, de merecimiento. Ellos merecían pasar, pero no es solo que merecían, tuvieron para pasar, cabrón. O sea, eran muchísimas ocasiones, lo habíamos platicado en Caliente TV, desde la ida tuvieron claritas que fallaron, pero hoy era todavía más. En toda la eliminatoria fue mejor el Leipzig. Sí, claro, güey. O sea, es una eliminatoria que si la vuelven a jugar, yo creo que 9 veces, 9 las gana el Leipzig, güey. O sea, es impresionante cómo no se putas cansaron de fallar. Y al final yo pensaba que iba a ser la tónica de siempre, que el primer tiempo no se cansaban de fallar y el segundo iba a salir el Madrid a arrasar. Pero todavía me quedo más con ese coraje, güey, porque obviamente soy antimadridista y quería que los eliminaran. Y me daba coraje cada que fallaban, güey. Porque a veces no llegaban ni siquiera a tirar, pero tenían pases más claros. Exacto. O para llegar a más. Y ahí no mames cómo reventaba, güey. Sí fue un Leipzig muy cabrón en este partido, justamente, más que en la ida. No te mames, güey. Neta, jugaron un fútbol muy bueno. Sí, jugaron bien. Como dice Ángel, tuvieron muchas de ataque. Openda va a quedar como el villano del partido. También el Sesco, como que muy tronco, que muchos habían puesto que era una verga. Yo nunca no había visto jugar. Y ponían, hoy es noche de Sesco y su puta madre. ¿Sí? No, sí, güey. Pero no mames, de que Charlie Carrillo y los güeyes así que ven partidos extravagantes, que ven a Leipzig, ponían que neta era una super pistola. Y dije, pues lo voy a ver. Y te acuerdas, al principito del partido le ponen una que estaba él en fuera de lugar. Y decide tirarle solo, pero güey, se vio más tronco que el Chicharito. Tenía 2 compañeros al lado. Un pendejo. Y luego también otra ya en el segundo tiempo que saca un tiro, un trayonazo de fuera del área, pero que le cae aquí a Lunin, que era más fácil construir. Luego el gol que cae de Willy Orban es un muy buen centro. Lo aprovecha bien, le gana la marca a Nacho. Sí. Y por ahí andaban al final, cabrón. Tenían otra vez Xavi Simons con buenos centros, bueno, tiros de esquina. Muy bueno el cabrón. Ya tiene su próxima estrella el PSG sin mami. Que se basen en él, güey. Es una puta verga. ¿Van a tener qué, güey? Pero a ver si no lo quieren vender o no lo quiere otro equipo de Europa. O sea, me acuerdo que en ese partido Ricky también había dicho en la ida que era buenísimo, güey. Uh-huh. Pero es que sí, güey. O sea, neta,
conduce la bola de una puta manera ese cabrón. Es rapidísimo, güey. Y siento que está ya madurísimo, o sea, que no tiene toma de decisión mala para nada. Igual le faltó, no sé, más pegarle. Porque en una que le pega y fue error de Lunin, güey. Sí. O sea, no mames, el Lunin tenía para agarrarla sin pedos y... Sí. Y se vio mucho más escandaloso. El tiro fue un pedito, güey. Pero siento que el PSG sí. O sea, tiene ahí su reemplazo en Mbappé. Y creo que lo van a mantener, güey. Serían muy pendejos si lo venden porque, pues, ahora ya... O sea, ¿con quién se van a quedar que sea su esperanza? Dembélé, pues, no. No creo que vaya a ser así. Del lado del Madrid, o sea, muy mal, como lo estás diciendo. Puede ser que sea el peor partido de la temporada, sobre todo por la importancia del juego. Hoy, aparte, es el cumpleaños del Madrid, su 122 aniversario, pues sí, de su existencia. El primer partido del Bernabéu ya, digamos, como completo o ya terminada la remodelación, cerrado aparte el estadio. Y que hablábamos de lo que pesa el Santiago Bernabéu, no sé, porque no estuve ahí, pero al menos a los jugadores no se les veía contagiados, o sea... Fuera de esa jugada, es que también creo que el primer tiro a puerta del Real Madrid llega como al 60 y algo. Sí, fue en el segundo tiempo. No mames, no puede ser posible, Rodrigo, ¿no? Güey. Sí. Que pasa por un ladito, ¿no? Se le ataja Gulasi. Gulasi. Y ya después de eso creo que es cuando viene el gol. Luego viene el gol de Vinicius Junior, que es un golazo y es un gol muy de Vini, que le pega así como de primera la cachetea y cruzando, creo que contra... Contra el City 21 muy parecido también. O sea, pero el del City fue un puto golazo. De fuera del área. Que fue el del cañito ese que decimos, ¿no? El cañito. No. En la temporada pasada, güey. En semis. Sí. Cuando igual estaba medio contra las cuerdas. Y de la nada vi, sacó un gol del culo. Ah, en Etihad. No, en el Bernabéu. En el Bernabéu. Ah, cabrón. En las semis de ida, güey. ¿Cómo quedaron las semis de ida? 1-1. Unos, ¿verdad? Y ya en el Etihad fue cuando fue el 4-0. Pero, güey, pues la verdad sí tuvo que haber sido expulsión a Vinicius. Yo no creo, güey. Güey, has visto muchas expulsiones así. O sea, porque es que, güey, se combinó que fue una falta que él hizo más la agresión. No digo que solo por la agresión. O sea, tenías argumentos para sí sacarle la roja porque le sumabas la falta, güey. La falta no era amarilla. No, lo que ya era... O sea, lo que yo, ok, podría decir, vamos a ver si es de roja, es la agresión. Porque una agresión, pues, por lo general es roja. Pero al final del día, pues, tampoco es que lo vergueó, ¿sí me entiendes? No, o sea, no es como la del Rayo Fulgencio a Julián que le pega un codazo. Fue un qué pedo, pendejo, y lo avienta, lo baja. O sea, no le hace en el pecho, le hace aquí. Pero, güey, o sea, también la neta no era de... Claro que es expulsión, güey. ¿Cómo odias a Vinicius tú, cabrón? Güey, no mames, ¿cómo verga no va a ser expulsión? Es impresionante, ¿cómo verga no va a ser expulsión eso, güey? No. Es una conducta antideportiva, güey. Eso sí. El 90% de las veces expulsan. Pero es que aquí es un enfrentamiento cara a cara. Es que no mames, güey, es impresionante. Nada más porque es el Madrid, dices que no, cabrón. Te lo juro que para mí no es, pero es que para mí no es, güey. O sea, hace poquito, no sé cuál, vimos una parecida que sí era. O sea, neta, hace poquito. No me acuerdo la verga, güey. Es que, güey, yo diría, una agresión es cuando el pinche jugador, el otro jugador está vulnerable. Se para emputado. Desde ahí ya está mal la postura de Vinicius. Muy mal, muy mal. No mete, todavía si el empujón no hubiera sido aquí, órale, güey. Pero va así, cabrón. No, pero es que es un enfrentamiento de cara a cara, güey. O sea, tampoco es que el otro puto estaba distraído y llega y le pega un pinche cachetadón o algo así. Por eso, pero es que para mí eso va a ser una agresión. Lo otro es una desconcentración clara de Vinicius. Es una falta, está fuera de lugar eso y es una amarilla, güey. Sí. Pero yo, o sea, para mí también una agresión debe de ser algo que estás agrediendo, güey, al rival. Sí, o sea, güey. Culero, pues. Y yo no creo que lo de Vini haya sido culero. O sea, la neta es que en Twitter o en espacios así. O sea, que puedes poner en riesgo la integridad del rival, güey. Obviamente para mí sería expulsión directa, claro, güey. Pero, güey, si es un puto empujón aquí, güey. Al otro cabrón pone sus putos velos en la gente y le exagera culerísimo. Por eso mismo no va al VAR, güey. Está la foto. Está la foto donde se va aquí. No, pero es que... Cuello. No, pero es que... O sea, al final le hace así. No le hace así. No, yo no estoy diciendo eso, güey. Pero pues es que eso sería una agresión, güey. Que lo ahorques. O que lo tires ahorcando. O sea, para mí agresión es tal cual lo del Rayo Fulgencio a Julián Quiñones. Que ni siquiera tuvo que el Rayo Fulgencio... No le rompió la nariz, güey. Pero vas así, es cabrón. Es un puto, o sea, codazo en la jeta, güey. Eso ya es diferente. Agresiones las de Pepe, cabrón. Terminaba la jugada y de la nada veías que Pepe le pisaba la mano a Messi o a cualquier otro jugador. Decías, eso es una agresión, eso es de mala leche. Que lo de Vini tampoco es que haya sido bien intencionado. Pero para mí eso es un confrontamiento normal.
Y por eso mismo el VAR ni siquiera les dijo que lo fueran a checar, güey. Pues porque es el Madrid. Vamos a ver, eso así también obviamente siempre pasa. O me van a decir del gol que le anularon a Leipzig en la ida. ¿Esa por qué fue? Ah, por el fuera de lugar posicional y nominal y sobresal y su chingada madre. Dividendos y nada. Ese sí fue una mamada. El gol del minuto 3 que hubiera cambiado la eliminatoria entera y hoy tendremos... Igual lo de Vinicius. Le sacaban roja, no había gol. Pero este sí no. Este, la neta, esta mamada sí no era. ¿Qué moverle en el Madrid? O sea, volver a lo que estabas jugando antes. Digamos, pues tienes ya a Rüdiger de vuelta. Y mira que no sé cómo evalúes la línea de cuatro. Sino que yo siento que más bien era los espacios, el hueco que se generaba como que entre la contención y el medio campo del Madrid, que era por donde entraban todo lo de Leipzig. Mencionabas la banda derecha, que Carvajal al final termina cediendo varias. Pero, o sea, yo, si vuelves a lo mismo, de jugar con dos como puntas, pues, entre Rodrigo, Vini y atrás Bellingham y los tres obvio. Mediocampistas. Sí, sí, porque siento que aparte en el dibujo de hoy que vimos, güey, Bellingham no entra y está perdido totalmente, güey. No sabe ni siquiera dónde posicionarse. Estaba en todos los lugares, pero no estaba en ningún lugar a la vez. Por eso jugó un partido espantoso, güey. Espantoso. Uh-huh. El primer tiempo no agarró ninguna bola, güey. Todo lo que agarraba era dársela al rival, güey. Una mala recepción, un mal pase. Y obviamente, pues es que Bellingham, al ser un media punta, güey, tiene que acompañar a los delanteros, güey. Ese güey no puede ser tu referente en ataque, ¿me entiendes? Uh-huh. Ese güey tiene que estar con alguien adelante. Y Vini se cargaba mucho a la banda izquierda. Estaba totalmente a la banda izquierda y, como te dije, la banda derecha, pues era una puta fiesta. No, porque, güey, no había ningún extremo ni ningún interior por derecha, güey, por así decirlo. Sí. No había nada, güey. ¿Quién lo peor del Madrid? ¿Camavinga? Camavinga, pero pues lo sacaron, güey. No sé. O sea, es que se me hizo un muy mal partido de todos. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo te diría, mira, Kroos lo veía como desesperado. Al final del día él es quien genera la jugada. Bueno, empieza con la jugada que termina en el gol en una recuperación. Pero yo vi en ese sentido a Kroos en defensa mal, a Camavinga, a Valverde. Chuamení también es un partido de mierda. A Carvajal, Chuamení muy mal, güey. Y bien, para mí Valverde sobre todo en ataque estaba poniendo balones filtrados como con posibilidad. Y luego, pues, de ahí en más lo que dices, o sea, a ver, a Bellingham y a Vinicius, pues, vas a tener que rankearlos bien porque son los que te resuelven la... No, Vinicius fue el mejor del partido, obviamente. Volvemos a lo mismo, ese güey es el que nunca se cansa de intentarlo en el Madrid, güey. Sí. Cada que tiene, güey, desequilibra, consigue una falta, güey, intenta hacer algo diferente, ¿entiendes? El mejor en el Madrid, digamos, del 1 al 10... No, pero sería un 7, güey, sí. Vinicius. Sí, sí, sí. Y eso que metió gol, cabrón. Y que es buen gol. O sea, muy mal ahí el Madrid. Mucho que corregir, sobre todo para cuartos de final. Lo que pasa es que sabemos que en Champions, el Madrid, el Barça, el Bayern, el equipo que tú me digas, unos octavos de final son muy diferentes a cuartos de final. Obvio, el nivel sube. Pero también tienes la oportunidad del descansito, pues, de 2-3 semanas, en donde sabemos que en el fútbol europeo, 2-3 semanas eres otro equipo, cabrón. No, obviamente, güey. El puto Madrid en 2 semanas puede golearse a, o sea, al Bayern, güey. Uh-huh. Y fácil. O sea, sí cambia esto y en cuartos. Era la oportunidad ahorita que los peinen, güey. Pero el güey, el Madrid no se va a ir así en octavos, güey. O sea, también no mames. O sea, sí, pasó contra el Ajax una vez, pero el Madrid no puede permitirse irse en octavos. No, güey, de su competición. Nada de la puta tragedia. ¿No? Por eso yo mismo, o sea, me quedé pensando que dices de que si se juega 10 veces este partido, 9 pasa el Leipzig, yo creo que no, güey. A la verga. Estos partidos, güey. Claro, güey. El tema hubieran sido los tiempos extras y yo creo que ahí el estadio se, güey, hubiera, no, caído. No, aparte, no, con lo forma. Que me refiero es que en otras 9 las cascan, güey, todas las que desperdiciaron. Eso sí. Es a lo que, pero fue, el Madrid, güey, también hubiera jugado un mejor partido, güey. O sea, estoy hablando de la crónica que vimos en este partido, que se vuelve a jugar 9 veces. Uh-huh. Sí, o sea, digamos, si el Leipzig vuelve a hacer 9 partidos así... Güey, y el Madrid 9 partidos culeros, como jugó es ahorita. Es que sí, por es un partido. No, bueno, pues es que en ese caso hipotético, pues es que no, güey. ¿No estás entendiendo la referencia? Sí, sí la entendí. No, güey. Es que se juega el mismo partido. Por eso, o sea, el Madrid jugando culero. Sí. Sí, sí, sí. Y el Leipzig, sí, jugando muy bien. O no, sea, pero vamos a repetir el partido 9 veces igualito. No, no. Sí, igualito. Por eso, igualito. Sería muy, muy difícil que el Real Madrid logre avanzar así como logró avanzarlo. O sea, que se jueguen 180 minutos de eliminatoria de la misma manera de un equipo y de la
la misma manera del otro, va el Leipzig arriba. Nada más que aquí lo que pasó es que por culpa de ellos, ni siquiera que la flor del Madrid, ni siquiera que el estadio Santiago Bernabéu pesó o que el Madrid se cagó. Nada, güey. Simplemente es que Leipzig terminó dejando ir sus oportunidades. Como, o sea, un equipo chico, güey. Pues y el Madrid como un equipo grande, güey. Pues pone un golpe sobre la mesa y dice, estoy en cuartos y ya. Güey, tú acabas de decir que Leipzig es mucho mejor. No. Sí, güey. Sí. O sea, a ver, como un equipo grande. Un equipo como el Real Madrid, tú me has dicho. Con jerarquía, avanzo a cuartos como sea. Avanza a cuartos. Paso página. Pero paso de... Paso la página. Exacto. Pero no hasta ahí como de chingón. No, a ver. Por eso al principio dije que no. Sería un pensamiento muy mediocre. Pero pues como es un equipo grande con jerarquía, avanzo la página... Pero no pasó con jerarquía. El Madrid es un equipo con jerarquía. No dije que pasó con jerarquía. Dijiste que pasó con jerarquía. No, dije un equipo con jerarquía como el Madrid avanza así, güey. Porque no se puede dar el lujo de quedarse en octavos y final de su competición, güey. No, porque corren a Ancelotti mañana. Si hubiera una tragedia, el Real Madrid no pasa contra el Leipzig, aquí estaríamos pidiendo la cabeza de todos. Pero por eso bien lo dijiste, güey. O sea, el Leipzig literal no pasó... Por ellos. Esta vez no fue el Madrid, güey, ni fue el Bernabéu, güey, ni fue la eliminatoria. Pero bueno, el Madrid no está en cuartos por ellos, y ya. No pasaron por ellos. Tal Exacto. cual. Y aquí, o sea, hasta creo que a los mismos aficionados y jugadores de Leipzig se olvida el gol anulado al principio del partido, de la eliminatoria, pues, la roja de la que tú me hablas de Vinicius, porque ellos saben que ellos mismos la cagaron y ellos mismos se eliminaron. Entre ellos solitos se eliminaron. Dejar vivo al Real Madrid va a ser lo peor que puedas hacer en Champions. Y el Madrid está en cuartos, que yo digo, no mames, o sea, en 100 veces que me hubiera imaginado antes de que empezara la eliminatoria, en 98 de esas veces que me lo hubiera imaginado, el Real Madrid hubiera estado en cuartos de final. Entonces, ni es de festejarse, ni es tampoco de, digamos, alarmarse, porque como lo estoy diciendo, creo que el Real Madrid puede corregir. Nos ha demostrado en la temporada que ha estado en momentos en donde se convierte o el mejor o el segundo mejor de todo el mundo. Entonces, por eso mismo, pues diría, en el Madrid, preocúpense por cambiar ahorita, antes de que arranque los cuartos y antes de que sea el sorteo ya la próxima semana, que es cuando va a ser. Mm. Cambiando al que sí es hoy el mejor equipo del mundo, lo reafirma con victorias en Premier League, lo reafirma una vez más con un rival súper sencillo, el más fácil de todos los octavos de final, el Manchester City, que sale sin Foden, que sale sin Kevin De Bruyne, que mete a los chavitos y aún así termina campeándose. Lo resolvió en 10 minutos. 3-1. Y los 4 goles en la primera mitad, iban 3-0 ganándolo tranquilo. No, 2-0, luego 2-1 y luego jalan al 45. El 3-1, pues, de esperarse, ¿no? O sea, normal. Pues sí, güey. O sea, la neta no hay mucho comentar de ese partido. O sea, era una eliminatoria resuelta y pues nada, güey. Al minuto 5 cae el primer gol de Akanji. Luego, como a los 5 minutos, otro de Julián Álvarez, que se traga el portero de manera asquerosa. El de Haaland no es un mal gol, tampoco es un buen gol. Lo único que aquí, pues sí, no es que no podemos destacar nada, güey. El del Copenhague fue un puto golazo. El del Copenhague combinaron muy bien, es un golazo. Como también la que iba a armar Vinicius con Bellingham, que pisa el balón y le hace con el taquito. Que la recupera el hinche defensa de Leipzig, sí, así como Paolo Maldini, barriéndose. Como un gancho, güey. Sin caerse, pasa a beber muy también de Busquets. Güey, el lateral de Leipzig, que ahorita se me fue el nombre, es una puta verga. ¿El Raum? El 33. Ahorita se me fue el pinche nombre, güey. Es una perra verga. Estaría pan y verga todo el Madrid, güey. El 33 de Leipzig. Aquí está. El 39. Ah, Henrix. Ese güey jugaba en el Leverkusen, si no me equivoco, güey. Una puta verga. Con el Chicharo. No me acuerdo de ese puto que era un niño cuando jugaba con el Chicharo. Mira, sí. Sí, Leverkusen. Leverkusen, luego Mónaco, Leipzig y ahora está... O sea, se fue a préstamo y ahora está ahí de... Y güey, pues Haaland, 53 goles en 47 partidos en Champions. No te mames. Ese verga se iba a romper todos los récords de gol. O sea... Está muy cabrón. ¿Sabes cuántos goles ya lleva con el City? 81, 82. ¿Viste que ya igualó los de Agüero en Champions? No mames. Está muy, 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 muy enfermo. O sea, dale 3 temporadas más y va a estar al nivel de Lewandowski, Benzema. ¿Qué necesita? Sí. Alcanzando ya los... Bueno, a tenerme la mano. No mames, ese güey va a destrozar el récord de Cristiano. Destrozar. Y Mbappé por ahí, güey. También va a estar. Haaland y Mbappé, sí, claro. Mbappé van a quitar a Messi y a Cristiano, sí.
sea, como primer y segundo boleto. ¿Antes de los 30? Verga, no sé, güey. Haaland, yo creo que antes de los 30 sí es. Sí. Pero, güey, pues estás calculando que tendría que meter, tiene 53, le faltan 60, 70 goles, güey, para llegar al récord. No mames, Padilla, tendrá que meter 17 goles por temporada. Pero aparte ahora ya van a ser, acuérdate, más largas las temporadas. Ah, bueno, eso sí. O sea, que eso al final del día es injusto, pero para todos. O sea, es injusto hasta para Alfredo Di Stéfano, güey. Que antes eran 5 partidos. O sea, también por eso cada vez van subiendo los... Me esperaba meter como 12, pero es que sí está viable, güey. Claro que está viable, cabrón. A ver si aquí encuentro los... ¿Cuántos goles son? Ajá. Mira, aquí está... actualizado. 140 de Cristiano, 129 de Messi, y luego te bajas en el lugar 12. O sea, ya es el 12avo máximo anotador de la historia, Kylian Mbappé. Y Haaland tiene 41. No, te fuiste con 50. Más bien era 37 y 41. 37 sí. Partidos jugados, 41 goles anotados. Está en los mismos que Agüero. Ya pasó a Puskas, ya pasó a Cavani, ya pasó a Griezmann, ya pasó a Gerd Müller, a Eto'o, a Rooney, a Kaká. No mames, güey. Mbappé, no te mames, está súper arriba, güey. Mbappé 46. Está a 3 goles de alcanzar a Alfredo Di Stéfano. Y si mejor... te vas en promedio goleador, el mejor promedio goleador de la historia de la Champions es Erling Haaland. Vete a la verga. Y luego Gerd Müller, que casi metió un gol por partido. Luego Puskas, Altafini, Di Stéfano, Messi, Lewy, el bicho. Van Nistelrooy. O sea, ahí Mbappé en promedio goleador tampoco está tan enfermo. No. Pero creo que Mbappé también va como hasta a poquitas asistencias de ser el máximo asistidor de la historia de la Champions. Tiene como 35. ¿Es Messi, no? Creo que es Di María, güey. ¿Los Champions? Uh-huh. Sí, sí, sí. Creo que está muy cerquita también ya de lograrlo, que también es algo súper enfermo de Kylian Mbappé. Que pues si pasamos ese partido que se jugaron ayer martes... Pues una vez más se echa el equipo al hombro. No mames. Después de haber estado banqueado y siendo sustituido a la mitad del partido. Y aunque él siempre salía a declarar, y lo mismo Luis Enrique, de es normal, nos tenemos que ir acostumbrando a jugar sin Mbappé. Cuando juegan con Mbappé. O sea, me caga Luis Enrique que haga eso, güey. Te lo juro. Eso ya también sin mames por pinche protagonista, güey. Pero qué bueno. Pues, no, sí, obvio, razón. Obvio, güey. Pero ¿cuándo habías visto que un entrenador dijera eso? En tu puta vida. Él es muy así. Sí, ya sé, por pinche protagonista, güey. Y le... Bueno, no que le funcione, porque en Liga no le está funcionando. No le funciona. Pero más bien, qué bueno que para él y para el PSG no se armó un cagadero adentro del vestidor. Y Mbappé, pues la neta, digamos, lo toma... No sé cómo estén los ánimos adentro del club, pero con madurez, al menos en su rendimiento, porque sale y te hace un gol muy de Mbappé... Con dos. El que... Pero digo, el primero, con el... Ay, que... No mames, el segundo... El segundo... Es más de Mbappé, güey. Es que, güey, el primero a mí se me hace lo más Mbappé de la historia. A mí el segundo, güey. No mames, esa definición a primer poste, güey. Eso es marca de Mbappé. Marca de Mbappé, güey. Sí, el que hace como que va a pegar acá, sí, y termina, wey, aquí, que el portero le hace así y de la nada... Pero si vieron lo de que Pochettino aquí le dijo eso, ¿no? Okay. O sea, que es gracias a Pochettino que define así. Ah, no. O sea, cuando estaba con Pochettino, que le dijo, oye, tienes que practicar más tu definición a primer palo, porque los porteros y los defensas ya te están leyendo desde antes que vas a definir a segundo palo. Entonces, que Pochettino lo puso a practicar eso. O sea, que él lo hizo definir ¿Y así. ¿Y quién dijo? ¿Mbappé lo Mbappé dijo? A ver. Está cabrón. Pues no está tan pendejo el Pochettino entonces. Y si se fijan, sí fue de la época con Pochettino que empezó a definir así, con la pelea con Messi en la primera temporada. Sí, contra el Madrid. Contra el Madrid. Como que desde ahí se le empezaron a ver esos goles, güey. Uh-huh. No mames. Y ya en Champions debe de llevar neta unos 7 así, güey. No mames. O sea, sí, es Mbappé eso. Pero igual es Mbappé de una banda, es Mbappé de una bicicleta enfrente del defensor que lo saca de pedo y luego saca el remate por acá. Neta, ¿qué va a hacer el Madrid sin meterlo en la banda, güey? O sea, no entiendo. Ese cabrón, como verga, lo van a desperdiciar por la banda. Es su favorito. No, o sea, de centro delantero sí le... Desperdices un vergo Mbappé. Él lo dice, pues acuérdate, con Francia antes del Mundial, que, o creo que durante el Mundial dijo, aquí es donde soy, cabrón. O sea, yo soy por la banda izquierda, yo aquí es donde soy una verga, como delantero centro me acoplo, sigue metiendo una enfermedad de goles, pero sí va a ser un reto, güey. No sí, sé obvio, qué va a hacer si a Vini lo adaptes, o sea, digamos, con el Rodrigo Vinicius, ahora Mbappé por izquierda, Vinicius por derecha. No sé. Es que, güey, ¿tú crees que van a llegar a mover a Vinicius también? Será una humillación para él, güey. Y la neta no... No, o sea, Vinicius es el segundo mejor en esa posición. O sea, después de Mbappé,
De extremo izquierdo sigue Vinicius. Pero güey, es de que Mbappé, sí, lejos. Vinicius y todos los demás. La neta, sí, güey. Sí, o sea, sí. No sé qué otro extremo izquierdo. Pues, ¿te acuerdas? El año pasado hablábamos de Rashford, hablábamos... Rafa Leao es muy bueno. Pero, o sea, obviamente no se le acerca a Vinicius, pero sí debe entrar en un top 5 de mejores extremos. Sí. De izquierdos, obviamente. Sí, sí, sí. O sea, se me hace muy bueno, güey. Nada más no ha tenido tan buena temporada. Porque derechos, pues, ¿quién? ¿Salah? Ajá. Pues es que del City está raro. Y estaba Mares, Bernardo, güey. Mares pero... era una... Foden. Pero es que es raro ahí con Foden, Bernardo, porque entre que son extremos y no son extremos, o sea, yo no sé ni siquiera cómo diría que juegan bien, esos. Bueno, también podría ser extremo por izquierda, Grealish. Pero o sea, podría ser de los otros que coman ahí con Rafa Leao, con Kvaratskhelia, con Rashford. Bueno, a lo mejor un poquito ya más arriba estos cabrones, Grealish y Leao, que Kvaratskhelia y Rashford. Y bueno, pues para la Real Sociedad, la neta es que poco que podían hacer. Al final terminan metiendo un gol, ¿no? Se excitaron duro. Ah, sí, no vi ya ¿no ni viste? Siquiera el gol, güey. Estaban cantando cerdo, güey. Bueno, qué chingón por ellos. Güey, ¿vieron el gol de Mbappé? Como la puta grada andaba salte y salte antes del gol. Y lo meten y se quedan como pendejos. Es que, güey. ¿Qué termina en global? 4-1, ¿va? Pues sí, el pinche PSG. ¿Creen que sí es un rival para temer? En octavos. Digo, en cuartos. Es que por Mbappé. Es incomodísimo. Incomodísimo es la palabra. Incomodísimo, o sea, de verdad. Temer, ¿no? Pero es incómodo. Claro, o sea, porque tú sabes que tú puedes meterles gol, pero también sabes que en cualquier momento dejas ir una bola y va a terminar. No, pues es que tienen a, verga, el jugador más determinante en la actualidad, güey. No, al mejor jugador del mundo, güey. Sí, la neta sí. O sea, pues es que es lo que es. Lo hemos dicho desde hace varios años, en donde Messi ha sido Balón de Oro, en donde Benzema ha sido Balón de Oro, donde Lewandowski el año que no lo dieron se lo iban a dar a él. Pero sin embargo, el que mejor puede llegar a jugar en estos últimos años es Kylian Mbappé, güey. Y te lo ha demostrado en partidos, sobre todo en partidos importantes. Porque los partidos no importantes no los vemos, aún así mete goles. Pero en los importantes, que es cuando dices, ok, vamos a ver qué es tanto de lo que presumen, y le haces, ah, ya vi que está. Sí, güey, está muy cabrón ese güey. Pero es que, o sea, es impresionante lo clutch que es, güey. O sea, neta, en cualquier momento importante ese güey va a aparecer siempre, güey. Aunque su equipo esté en la mierda, aunque su entrenador no lo quiera, aunque lo estén corriendo el PSG, le vale verga, güey, ¿me entiendes? Muy cabrón. Está muy cabrón. Tiene una mentalidad muy chingona. Y el Barcola es bueno. Es bueno el Barcola. Hace como que buena conexión con él. Al principio, antes de que cayera el primero, Mbappé casi clava un gol que... Nomás porque Ramiro le pegó así en el cuerpo, pero era un pusigol que creo que se lo había puesto Kylian. Y Barcola de esas que como que vas entrando y remata con la parte externa, pero pues ya iba a ser gol y aparte mete gol en la ida. ¿Golas? O sea, tres de los cuatro goles fueron de Kylian, uno de Barcola. Y en la ida, ¿te acuerdas? Dembélé había hecho buen partido. Muy pues bueno. Está en la vuelta y es un partido de mierda, güey. La verdad es que yo estaba viendo más el de... El Bayern. Yo le estaba cambiando. No, yo sí me quedé en el del PSG. ¿En el del PSG te quedas? O sea, yo tenía en la tele el del PSG y en el iPad el del Bayern. Y hoy tenía en el iPad el del Madrid, en la tele el del City. Y la verdad es que el que más veo es el del iPad, güey. Y me ponía a pensar y digo, está raro. O sea, si un güey de hace 20 años me dijera, no mames... Güey, el partido bueno aquí es el de la tele, güey. Pero es que como lo estoy escuchando aquí más cerquita. Ah. O sea, tengo el audio pues aquí en el iPad, pues hago así, güey. Eso, de que en la compu pongo el bueno, uh-huh, por tenerlo cerca. Y ves como que aparte pues el iPad o la compu no te tapa todo. Entonces como que de reojo estás viendo si hay una jugada importante y ya nomás volteo allá. Y el del Bayern pues estuvo aburridón al principio. Por ahí llegaba el Bayern y la chingada, que Musiala y todo el rollo. Y luego se destapan con dos goles. Pensé que había sido de De Ligt, el que hace pues la volea. Y que la Müller, el que la... Pero por una mamada, ¿no? O sea, iba a ser gol no, así. Pero o... No, sí lo empujó, sí lo empujó. Sí, ¿ah, sí? Sea, sí la desvió, pero yo creo que sí hubiera podido entrar. O sea, que hubiera sido gol. Sí, yo creo que sí, pero la empujó a la verga. O sea, sí tocó 100%. Hizo esto. O sea, sí la, es que sí desvió. Yo ni siquiera vi como que la repetición. O sea, vi el gol y le cambié luego. Y es que fue gol y medio tiempo. O sea, la revisaron por un posible fuera de lugar de Müller y luego medio tiempo. También asiste en otro gol Müller. Y el primer gol había sido de... Harry Kane con cabezazo de Müller.
si fue Mueller el que la desvía, creo que sí. O sea, sí, sí fue Mueller, sí fue que, Mueller. Que se la desvía y luego Harry Kane remata y el portero la caga. O sea, el portero como que la toca y va para adentro. La neta es que no se podía quedar fuera el Bayern. No mames, no. No, güey. Pero siento que sí se lo dan a penar en cuartos, neta. No mames. No jugaron bien, güey. No juegan. No juegan a nada. Pero también es lo mismo. Aunque desconfío más del Bayern que del Madrid, ¿eh? O sea, la realidad es esa. O sea, creo que el Madrid puede mejorar mucho más para los cuartos de final. No, pero es que el Madrid no puedes desconfiar. Pero es que el Bayern también, claro que yo creo que va a mejorar. O sea, sí. Yo sé, pero es que el Madrid... O sea, toda la temporada ha estado muy bien. El Bayern no, güey. O sea, por eso te digo, el del Madrid no puedes desconfiar. Pero o sea, tuvo un partido malo el Madrid, obviamente. Pero justo hablabas de jerarquías y bueno, a ver. Ah, no, güey, el esta Bayern, por jerarquía y por localía lo gana el Bayern. Obviamente, y en jerarquía, wey, enfrentándose a quien sea, es el Bayern Múnich. El Bayern es el segundo equipo más grande de Europa, güey. Bueno, del mundo. Sí, 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 así de fácil. Y tienes a un delantero que aunque es friezón, Harry Kane en etapas finales es friezón, nunca ha conseguido un título, pero es otro güey que no te quieres enfrentar. O sea, a mí como aficionado al Barça, tenemos que esperar a que pase. Claro que hay muchos equipos te a los que no, si te toca el Bayern, no quiero enfrentar, pero si te dicen Bayern o PSG, justo ahorita que decías. Verga, no sé, güey. Pues obviamente PSG, pero no mames. Yo no sé, güey. A la verga, cómo me le cago a Kylian. Tenemos un recuerdo de Kylian de la verga. Está de la verga los dos rivales. Y es que así. Pero, güey, ¿qué prefieres? ¿Un City? No mames. No, no, no. A ver, descártame City, descártame Madrid y veme descartando el Inter, ¿eh? También el Inter no lo quiero ver, cabrón. Ay, bueno, pero del Inter es el que más mamo, cabrón. De esos tres sí, pero digo, Inter, Bayern o PSG, la neta, el que menos mamo es el Inter. ¿Has visto neta sus...? O sea, ya déjate tú. No, andan los cabrón, juntos. Pero es que es un conjunto. Sí, güey. O sea, no mames, es el que más... Al que menos me le cago es al Inter. Aunque sí, sé que andan cabrón. Yo sí, güey. Ve esto. No, o sea, déjate tú los puntos. Solo han perdido un partido. 69 goles anotados, 13 goles recibidos. 56 goles de diferencia. No, o sea, yo sé que andan muy cabrón. 56, cabrón. O sea, güey, estaba checando, es el equipo que menos goles ha recibido. ¿De las 5 grandes ligas? Sí, ni el puto Leverkusen, ni el Leverkusen ha metido estos goles en la Bundesliga, nada. El Inter es lo más cabrón de Europa, estadísticamente hablando. Sí, o sea, yo sé que es un conjunto que está funcionando muy bien. Pero me le zurro más una individualidad como la de Mbappé, cabrón. Un Bayern Múnich, por ser el Bayern, güey. Por el historial que tiene ante el Barça, tan fácil como eso, güey. Sí, o sea, güey. Tan fácil como eso Inter, me le zurro. Cabrón. El Inter, pues nada más las semis. Y la de hace una temporada... No les pude. Ay, bueno, ganar. Pero, güey, no es lo mismo que cómo te este peinó el Inter Bayern, está wey. Mejor, cabrón. No, pero no es lo mismo del que el Bayern que te mete toda la riata. No, la verdad es que, o sea, lo mejor es, obviamente, la eliminatoria del Dortmund PSV. O sea, esa es la que tú quieres, no la que yo quiero, wey. La que todos queremos. ¿Qué mamada sería, güey? ¿Vieron que el Dortmund ya uno le bate directo al Mundial de Clubes 2025 porque eliminaron a Leipzig? ¿Neta? Sí. O sea, si clasificaba el Leipzig... No sé, güey, que hay como un pinche coeficiente de correcto. Puntos, su puta madre. Gracias a la eliminación, el Dortmund con esto clasificó ya, directo al Mundial de Clubes. Esas son las mamadas de las que yo no estoy de acuerdo. La neta, sí está medio gente que nos dé nomás 4, güey, a CONCACAF. Y eso pero que, pues es que, güey, a la eso verga. Que somos los de ahí, güey. Pero se me hacen hasta un chingo, güey. Alemania solo tenía eso, solo tiene 2. 4 de 32, pero la UEFA tiene 12. Ay, bueno, pero güey. Pero, güey. O sea, mejor que gane un mundial de clubes de pura UEFA, me vale pito, güey. ¿De wey. Dónde rascas tantas pinches otras selecciones de Oceanía? O sea, la neta es una mamada, mira. No, de Libertadores son un vergo de CONMEBOL, güey. 4 de Asia, 4 de África, 4 de CONCACAF, 6 de CONMEBOL, 1 de Oceanía, 12 de UEFA y uno extra de CONCACAF que sea el como el anfitrión. Está perfecto, güey. Oye, ¿qué pedo? ¿Solo va a haber un español? No, el Madrid. ¿Y este cómo lo sacas o qué? Es de lo del coeficiente. O sea, el Barça ni a vergas va a clasificar. No, yo creo que sí, güey. ¿Cómo ver? Another Spanish team is guaranteed to qualify either through victory in the tournament or via the four... O sea, Atlético Barcelona. El que termine mejor rankeado en los últimos 4 años en la UEFA entre Atlético o Barça.
Pues pero va ganando el Atleti, güey. No, pero eso de UEFA no es de Champions. O sea, es del coeficiente. Ah, ya. O sea, el Atlético tiene una sí, liga. Sí, hay como una liga, hay como una tabla de puntos. Entonces, justamente, claro que importa que terminemos en segundo el Barça, güey. No te puedes permitir y que no... también está diciendo que la de la Supercopa también. Sí, la Supercopa la juegas si entras en segundo de la tabla. No, no se puede permitir el Barça quedarse sin Mundial de Clubes. No. Así como el América y las Chivas. Es que, güey, qué color que solamente uno... O sea, América, Chivas, Tigres... Pachuca, la neta, vale pito. Que León debería solo ceder uno el lugar. De esos. Sí, debería ceder el lugar, güey. León no. Debería ceder el lugar. Va a ser el ridículo, güey. Mejor un equipo como las Chivas que representa puro Mexa. Te lo cabrón. Juro que sí, güey. O sea, ¿para qué, güey? Tiene Cowell. Bueno, pero no más. Y a Wale, coño. Nada más dos. Pero son compañeros. Mexicanos, pendejo. Son mexicanos. Padilla, deberían de ceder el lugar, tú lo sabes, güey. No, que lo ceda Seattle Sounders, güey. Qué ¿cuántos verga. ¿Cuántos equipos fuera de México? ¿O cuánta gente conocerá neta León? O sea, buen pedo. ¿Conocerá? Nah, la neta sí un chingo. ¡No! Ay, güey, pensé que me ibas a decir que la neta no. Conocerá, a ver, que sepan quién juega, que los vean, que quieran ir a verlos. No. Güey, ¿quién verga claro conoce a León? ¡Cabrón! ¡Rafa Márquez! ¿Qué tiene, güey? No, a ver, ¿cuántos equipos son más conocidos que León? Digo, ¿cuántos equipos son menos conocidos que León? A ver, la neta. A ver, San Luis. Necaxa. No sé si Necaxa. La neta no sé. Vamos a decir que sí. No, no. Juárez. Por Don Ramón. Ni de pedo. Ay, ahora chupamela. Güey, dime la persona más famosa que le va a León. La persona más famosa que le va a León, pues... Santiago Padilla, güey. No. Sí, güey. Te lo juro. Te lo juro. La persona más famosa que le va a Necaxa. Y güey, y se me hace raro que no te patrocine el León. No, pues es que he hablado muy mal de ellos, la verdad. Pero no, güey, tú eres el más fiera. O sea, todos conocen el León por ti. No, cierto. Por Santiago Padilla. Claro que no, cabrón, porque ahí jugó Rafa Márquez. No seas mamón. No, a ver, Necaxa, descártalo. San Luis. Juárez. Atlas, a la verga, Atlas. Sí. ¿Quién sabe, güey? Sí. Por ser el rival del Guadalajara, güey. Esa sí, quién sabe. Esa sí, quién sabe. Sin mame. Esa sí, quién sabe. Santos. Sí, Santos, sí. Somos más famosos que Santos, por favor, no mames. La neta, sí, cabrón. La no neta. Sé, no sé. Es que no sé, güey. A ver, ¿quién es más famoso? No, ¿tú o el Yetus? El Yetus. Ahí está. Hizo más famoso el Santos. Pero, cabrón, claro que hay aficionados de León mucho más. Pepillo Origel. No, ese güey no le gusta el fútbol. Güey, ni a ver, le gusta el fútbol. Sino Chabelo, yo creo. ¿Por qué? Chabelo le iba a la América. José Alfredo Jiménez, güey. Ese güey no le iba a ningún equipo, los güey. Equipos que sí, todos. Le iba a las Chivas, mame, de seguro, ese güey. Son, o sea, fuera de mame, América, Cruz Azul, Pumas y los de Monterrey. Chivas. Y Chivas, obviamente. No, los de Monterrey, la verdad, no tanto. Los equipos más famosos de México son los Tigres. Los Tigres. América y Chivas. Pero los Tigres, Cruz Azul. Los Tigres sí, ese sin mames mundial. Por los más fichajes. Que Cruz Azul ni de pedo, güey. Es así, quién sabe, pero siento que sí lo conocen cabrón por este Ignac. Cruz Azul es el tercer equipo mexicano más conocido, eso sí estoy seguro. Sí, arriba que Pumas. Sí. Pero ya lo hemos dicho, Pumas debería de tener más reconocimiento que Cruz Azul. Por su pendejada de wey, la si universidad. Si no, y también por los jugadores, por eso Hugo. Sí. Eso sí. Sí, Hugo, sí, sí. No mames, dicen, ¿de dónde salió Hugo Sánchez, jugador del Madrid? O sea, en Madrid seguramente alguna vez se habló de Pumas. Le decían el universitario. Oh. Pues a ver, así de fácil, la puta porra que canta siempre el Madrid se la compraron a los Pumas. Sí. El cómo no te va a querer es de Ciudad Universitaria, güey. Uh-huh. Así de fácil. De hecho, el otro día le pregunté a mi novia cuántos equipos mexicanos conocía, leí que me los diga. Uh-huh. Se me hizo raro que me dijo el Cruz. Te digo que... Es que, güey, Cruz Azul es súper famoso, güey. ¿Qué te dijo? ¿Te dijo León? Ah, pues obviamente. Ay, porque vive aquí, güey. Ahí está, puta. Pero, güey, obviamente me dijo América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, me dijo Rayados. O sea, no me dijo Monterrey, me dijo Rayados, sí. Y Tigres. Pues ahí está, son los seis grandes. León, cabrón. Ah, bueno, el León, pero porque vive aquí, cabrón. O sea, no mames. Somos más famosos de lo que creemos. ¿Quién será más famoso, León o Monterrey? No, Monterrey. Sí, güey, sí, no sí, te mames, wey, claro. Sí. Okay. Bueno, no, es que no mames. Bueno, a mí lo que me tocó en Houston en el partido que yo fui al pinche Clásico Regio era mucha más gente de Rayados que de Tigres. ¿Sabes por qué? Y era una locura, güey. O sea, tiene una ciencia. Se mame. ¿Por qué hay tanta gente de que le va a Rayados? Porque hay muchos que trabajan allá. Porque está cerca de... O sea, pues sí, Monterrey. De Nuevo León, sí. Sí, sí, sí. Y por eso mismo te digo, o sea, los aficionados que tienen Rayados en su ciudad... Que es una son las fresas. Es una ciudad más grande que León.
Y aunque esté dividida la ciudad, Monterrey es más de 2 veces más grande que León. ¿Sí? Y en León, sí, a huevo. Y en León le interesa, digamos, el equipo al 20% de la ciudad. Sí. En Monterrey, el 75%. En Monterrey es como la NFL, que respiran carne asada y fútbol. Sin mames, sí son futboleros. Y los que viven en Estados Unidos. No mames, acuate. En la League's Cup, cabrón, iban a jugar a LA y habían putazos de Rayados. Iban a jugar a, creo que Salt Lake City y también. En Portland también. O sea, nada. Está Monterrey, chingón sin mames o de Monterrey, lo hemos dicho. O sea, que sí viven el fútbol un verguísima. No, pues yo ya les dije, quiero ir como a hacer un experimento social. Así has dicho, güey. Sí, claro, güey. Ser así como Don Robert. Sería de... De Tigres. Sí. ¿Todo bien? Del primer equipo que nos trató bien. Sí. Efectivamente. Bueno, pues del Clásico Nacional hemos hablado ya bastante aquí. Pues nada más a esperar los resultados. Vimos que Chivas espió. Con un dron. ¿Qué pasa, güey? Es una mamada. La neta es una mamada eso, güey. La verdad, ni especulen, güey. Obviamente Chivas no se podría... ¿Por qué no se meten pendejos para espiar de esa manera? O sea, te lo juro que yo creo que espían 10 veces diferente que antes que meter un dron, que es lo más evidente. O sea, es que no mames, aparte, güey. Se hace como que sacarían así de que, güey, duró el dron 3 horas arriba. Dice, si duró 3 horas arriba, órale. Nunca se habló de nada. O de que vimos en las inmediaciones de Cuapo un güey con un controlito y una chamarra de Chivas. Bueno, güey. Nada. No, pero era en el Jalisco, ¿no? Sí, en el Jalisco. Digo, en las inmediaciones del Jalisco, pero nada, güey. Güey, aparte, ¿estás de acuerdo que ahorita ya no es necesario ni espiar, güey? Obvio no, güey. En Twitter te filtran la alineación. No, güey, acuérdate también de esa aplicación que nos había dicho quién. Creo que Pepe del Bosque, Pepe. De hecho, güey. Que pagas, no mames, como 20 mil baros al año, güey. Ah, la verga, la tenía Pepe, va. Sí, güey. No mames. Que se la prestaban equipos, sí. Creo. O un prestaban. Entrenador o algo así. Sí. White Scout, creo que se llama. Una mierda, sí. Pues, güey, hay que contratarla. Para el programa de Caliente. Sí. Para ser más analíticos. Exactamente. ¿Por qué ya no andan en Prime? No, estamos leyendo algunas preguntas. ¿Por qué ya no andan en Prime? No me bajo de este barco, pero ya no están en su Prime. Claro que sí, güey. Volvimos al Prime. Exacto. Con este anuncio de Caliente... ¡Ey! Estamos de vuelta. Y aparte el Chupistream el 15 de marzo, el próximo viernes. ¿Cuándo vamos a sacar la promo? La sacamos mañana, ¿te parece? Para que hoy saquemos la foto del podcast, no se interrumpa. Sí. Mañana necesitamos que rafaguen de likes el post de Instagram, ¿eh? Y que compartan, ¿no? Compartan todo el pedo, porque va a ser... Está linda la promo. Ya sí, la, está verga. Ya la vimos, salimos bebiendo. Y salen ahí como botellas y así. Los patrocinadores oficiales del Chupistream. No digas... Bacar. Ya la cagué. Y no. Teacher. Y el teacher. ¿Qué prefieren, ser indestructibles o no sentir dolor? Pues es lo mismo, ¿no? No, porque en una sí te destruyen. Nada más no sientes. Está bien culera. Pues no mames, no sentir dolor. Yo. Sí, no sentir dolor, güey. Cero mamón dolor. Díganle a Jaime Alejandro que ya me deje ver a los niños. Ay, cómo me da hueva cuando siempre ponen eso, güey. Ricky, ya por favor contéstame. Tus niños te están esperando. Ay, sí, nada más. Opiniones de la velada del año 4. Pues la verdad es que yo no consumo ese evento, pero queremos manifestar nuestro apoyo a nuestro gran hermano Willie Smith, a Mr. Sí. Angelo Valdez, Kiki, Do You Love Me? Y a La Cobra, aunque no lo conocemos, pero representa a la comunidad futbolera. El Barça y a Messi. El Barça, güey, se lo van a parar de culo, La Cobra. ¿Por qué? ¿Contra quién es? No sé, contra un pinche español, pero sacaron un video del español boxeando a la verga. O sea, lleva, no te estoy mamando, 15 años boxeando. Y se dan un tiro bien. Güey, bien. Pero no mames. O sea, pero si suben a darse un tiro bien. A la verga, sí, güey, en un ring, güey. Güey, se lo van a perder de culo, te lo juro. Miedo. Qué miedo. Pero la Cobra sí boxea, ¿no? Sí, güey, pero... Sí. Bueno, mínimo, güey. Sí, no mames. De todas maneras. No bien conectado. O sea, aunque tengas colchoncito así que te saque la baba. Güey, pero si no mames, es el evento del año, no la velada. Cabrón, güey. Güey, ¿quién era el pinche Gaterra en el box, güey? Uno cabrón que lo multaron porque se enyesó las manos. ¿No fue a Julio César Chávez? A Julio César Chávez. Porque se enyesó ¿sí? las manos, güey. Y pegó así, cabrón. Pinche gato. Por eso ya ves que les ponen la X. Sí, güey, se enyesó las manos. ¿Por qué les ponen la X? Porque, o sea, primero te vendan y creo que les ponen, no sé qué les pongan. Y tiene que ir como un referee a ponerte una X con plumón para que a la hora en la que te pongas tú los guantes y te los quites cuando acabes, te checan y se ve ahí la X por encima.
Porque luego hacían de que les ponían vendaje y todo el pedo y aparte se ponían yeso por encima. Para pegar más fuerte, para wey. Pegar más fuerte. Pinches gatos, te ponen el, la wey. X para que cuando te las quiten vean. Bueno, al menos cuando yo veía box con mi abuelo 2010, güey. Ahorita no sé qué tecnología debe mismo, de haber, güey. Debe ser lo mismo. Pero pues ya se me hace muy precario, güey. Pues le vuelves a poner otra X. No, pero eso es súper tradicionalista el box, güey. Sí, va. La de hecho, el box está verga. O sea, yo cuando lo llegué a ver... Sí, a mí sí me gusta. Está verga, güey. Pero, por ejemplo, si tienes un ídolo, lo ves una vez al año, dos, qué puta hueva. Pero es que yo cuando lo veía, que ya me tocó, digamos, bueno, nos tocó época culerona. Imagínate en la época de el terrible Morales, el travieso Arce, el finito López y todos esos güeyes como 90s, Julio César. O sea, pues cada 2-3 semanas peleaba alguno GOAT. Y ahí peleaban un vergo, peleaban 100 veces en su carrera. ¿Qué ahorita son? Güey, Floyd solo peleó 50 veces, güey. Para no perder su invicto. Sí. Pero fíjate, pues no mames, 50-0 a la verga. O el pinche Canelo ahorita que ya va a cuidar su récord y ya. Ya no va a pelear contra nadie. Verga. Pero pues es que también. Se le cagó a Benavides. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y quién no, es ese? O sea, ¿sí es Benavides? Sí, sí, ¿no? Es Benavides. Uno que dicen que es un pito, güey, pero que es como mexicano estadounidense. Que, por ejemplo, si ahorita por dos peleas le ofrecieron, creo que algo así como 50 millones, solo de la de Benavides, de que 62 garantizados. Y se le cagó. Ya está cuidando el récord. Sí. Aunque sí ha perdido, ¿no? Pues contra Floyd. Contra Floyd, contra Bivol. Contra Bivol, chiva. Contra Golovkin empató. Contra Bivol lo hizo mierda. Bivol lo hizo cagada, cabrón. Y empató contra Golovkin, creo que 2-3, una cosa. ¿Cómo se sabe? Golovkin ya habló cuando le ganó, ya era porque era un pinche. No, se movía Golovkin. Golovkin está ancianísimo. Tiene 64 peleas, 60 ganadas, 2 empatadas, 2 perdidas. Está cabrón su récord, pues. ¿Qué está cabrón, güey? O sea, solo ha perdido con los que dijimos. Contra Floyd. ¿Tú crees que te mata sí, Floyd un vergazo? Y Bivol. No. ¿Ustedes creen que te mate un vergazo? Yo creo que sí. O sea, neta, bien dado. Mames, sí, güey. Sí, te ha de poner neta un vergazo. Güey, no mames. Qué miedo. Qué puto miedo. Qué hueva. Imagínate que le hubiera puesto un vergazo a Messi. La verga, no mames, güey. La matarba. Que le dijo, que de mí no te vas a burlar. Pinche sofocón al Messi. Me dijo, pero pues sin mame, o sea, creo que sí fue como que paja lo del Chucho Benítez, pero no. ¿Qué? Te acuerdas que, o sea, es que al Chucho lo que le pasó, le explotó algo adentro, como uh-huh. del estómago, y habían dicho que sin mame fue porque en el partido tuvo un golpe y como que no llegó a tiempo, o sea, no fue bien tratado y el golpe pues le explotó algo adentro, güey, un órgano, entonces sin mamar pues te pueden sofocar. Y luego como a la hora o algo así te puede tronar algo y te mueres a la verga. Estoy culero, güey. No, ay, no me acuerdo quién me contó que lo de sí, desvinche. Yo me acuerdo Chucho, que sí. Fue una negligencia médica, güey, que estaban en el hospital y que no los atendían porque no sabían hablar árabe o no sé qué verga se hablen donde ¿a falleció. ¿A poco no Chucho, me acordaba wey? De eso, güey? Todo en culero, güey. Ah, también ya vieron la triste noticia de los tres amigos. Ah, sí, güey. Se va Pepito Segarra, cabrón. ¿A dónde? No ha anunciado, pero pues yo creo que a otra televisora, porque le puso Burak algo así como de sé que la vas a romper y vas a hacer mejor a tus compañeros nuevos y así. No, ESPN, no creo que sea capaz ESPN, El líder mundial en deportes. Tan cabrones, güey. Sí, qué buenos fichajes están haciendo. No, y Pepillo Segarra va a ser un F, pobrecitos de... Fíjate, yo siempre fui más Team Burak y de Valdés. Ah, son también. Más capos ellos. Wey. Obvio, sí, mil veces, güey. Pero Pepillo era ahí como el que los hacía reír, güey. Era el divertido. Fíjate, qué pregunta tan rara. Top 3 perfumes de mujer. No tengo ni puta idea. Marga, no conozco ni uno, güey. De vista, güey, pero no mames. O sea, sé identificar. ¿Has visto los de tu jefa o lo que sea, güey? De tu hermana, no mames. Pero no. Dice esa misma mujer. ¿Quién es más probable a vivir más? O sea, vemos majito. ¿Majo? Majo. No voy a decir su usuario porque luego la buscan. Espérate. Güey, ¿y esas preguntas que me tienen? ¿Verdad? Ay, padre. Esa pregunta qué, güey. ¿Por qué nos enseñas eso? No, o sea, top juegos what de time mesa. It is? Pues está bien. Sigamos. ¿Top juegos de mesa? Ajá. Monopoly.
pues el Scrabble, güey. ¿Cómo se llama esa mierda? El pinche Rubik, güey. El Twister. Turista mundial, güey. La pasada de ver, ese era mi favorito. Nunca jugaron el... ¿Cómo se llaman este que era de números? Al pinche Sudoku. No, güey, no, no, no. Que eran unos pinches... unas fichas con números. Se llamaba como Rubik o... Hijo de perra, sí lo... ¿Risk? No, güey. Que el Risk era pasada de verga. Ah, ya sé cuál, ya sé cuál. Hijo de perra, ¿cómo se llamaba? Sí, sí. ¿No es el... ¿No es el Scrabble? No, es tipo el Scrabble, pero con números, güey. Y era... O sea, ponías así fichas en medio, güey. Tenías acá tu tablero. Como Scrabble, literal. Como Scrabble, pero de números. Estaba bien... No me acuerdo. Estaba con R, güey. Yo me acuerdo, obviamente, el Conecta 4 era bueno. El Conecta 4. El Jenga era bueno antes de que yo empezara a temblar. Sí, sí podía jugar, ahorita a lo mejor no puedo jugar esa madre. ¿No? No, güey, o sea, si no, no puedo agarrar la... ¡Ah, el Rumi! El Rumi, claro, güey. Este sí, hijo de sí, pez. Sí, claro, sí, claro. Puse juego de mesa en números. ¿Qué otro era bueno? ¿Adivina quién? Era chingón el adivina quién. El de batalla Battleship, ¿se llama? Hijo sí, de sí. Puta ese. Hijo de perra, güey. Ese es el que... Ah, no, ese no lo vi contigo. Ayer lo estaba jugando. Había otro bien difícil. Sí. Creo que el Risk. Ese hijo de perra era el de el dominar. El Risk era un hijo de perra. Era el de dominar. Sí, de... sí, sí, sí. Pasado de verga, güey. Que tenías tus tropas, güey. Estaba, güey. Duraba años, güey. ¿Ese es el que conquistabas como todo el mundo? Sí, el mapa, güey. Club. Claro. El club de conectar a la tele. Hijo de perra. ¿El del Wii? Ahí te va uno bien no, verga. No, no. El del médico. Que estaba el que monito acostado. Las pintas. Ajá, que era de Homero Simpson era y la chingada. Sí, era bien verga ese. Sí. ¿Qué otro? ¿Basta? ¿El basta? Basta 1, basta 2, basta 3, basta 4. No, pero tú dices un juego de mesa. Sí, supongo basta. ¿Es el que yo digo? Sí, sí, sí. Ah, pero no mames, ese juego es... Ese juega así. Es como el pinche ahorcado, cabrón. No me chingues. Es un juego de ese sí es de escuela, güey. Casi, casi el Doc se viendo un piedra, papel o tijera. No mames. No, el pinche, ¿cómo se llama la madre esta, güey? El de zapatito blanco. Zapatito. Sí, pero ese es... Avioncito. El avioncito, güey. El que aventabas un pinche papel mojado y tenías... Oigan, que... ¿alguna vez jugaron pato ganso? Claro. Obvio, güey. Que salías corriendo en merguiza. Pero ese güey, yo casi nunca jugué. ¿Cómo era? Que le decían pato. Te sentabas en una bola. Era, o sea, morrísimo. En un círculo. Y alguien se paraba. Pon tú que Ricky se paraba y nosotros tres estábamos sentados en bola. Y Ricky iba pasando pato. Y nos tocaba la cabeza. Y al que le dijera ganso, se tenía que parar en putiza y correr, pero cada quien en sentido contrario. Y el que llegaba y se sentaba en el hueco de pato era el que ganaba. ¿Qué me dicen de...? Ya tú eras el ganso. Congelados. Y... cuadro. Ponchados. El cuadro era estúpido, el cuadro güey. Era estúpido. Cabrón. En el pinche refresco había unos putos cuadrotes para mamarte, güey. Mi juego favorito era ponchados, güey. Con ponchados la, me zurraba las bolas, la güey. Ponchados, quemados, pinche gaterra. Pero sí decían, ¿estás ponchado? Pues sí. Sí, güey. Pues no, güey. Es quemado. Ponchado era en el pinche footbase, cabrón. Sí, sí. Así el profe yo. Verga, el footbase, ¿no? Cuando les venía la bola, la atacaban hasta su repunta. Se iba del edificio, güey. Era wey. Pasado de verga, güey. Quemados a mí me mamaba, güey. ¿Qué más dice? Que me va a ser bien culero, te lo juro que yo era bien tronco, güey. Me mamaba. Güey, que salas corriendo. Ah, ¿qué me dicen de rebote? El rebote era pendejo, güey. En la pared. Sí. No mames, o sea, era bien chingón. Eran bien gatos los que me tenían los putos. Sí, yo de lana ya estaba en la oficina el profe, güey. Y de ahí le tenías que dar nada, no mames. Los que siguieron de ustedes de Caliente TV dijeron, nosotros sí platicamos con la gente, ¿qué opinan? No, pues es que nosotros todavía no estábamos en vivo, pero ya les dijimos que a partir de la siguiente vamos a estar en vivo. Sí los vimos ahí a Bazooka y a Iñaki. Pronto tendremos nuestra venganza. Se querían apropiar de nuestra gente. No, señores, nada. Obviamente se tienen que quedar a verlos. Oye, me eché toda la programación. Hay un programa, primos, para que lo vean, el de analistas. Pasa de ver. Está Rubén especialistas. Omar. Especialistas, perdón. Está Rubén Omar Romano. Está García Aspe, Hernán Cristante, Zúñiga. No mames. El burro. El burro. El burro también salió. Y luego cambian, estaba Mariana Zacarías ayer, estaba Azurto a veces. No mames, neta, está muy chido en ese programa. Ese es a las 8. Y luego a las 9 es Caliente Center. A las 9 Caliente Center con Mariana y con... Emilio León. Y con Emilio León. Emilio León, sí, güey. Está que, verga. No, sí, está muy chingo. Y en la mañana hay... Y hoy hay uno de unos morrillos para que lo chequen a After las... After School. After School a las 5. Es a las 6, ¿no? Creo que a las 6. ¿A las 6? Sí. After School, para que lo chequen los miércoles.
¿Team Cuba o Team Paloma? Cuba, güey. Team Cuba. Y aparte, aquí en León se fijó que todo es Cuba. Sí. O sea, es gatísimo decir de que, ah, te pasa una paloma, güey. O es de que quieres una Cuba. Pues sí, güey. O sea, nada más por. O sea, ya sea tequila o. Ajá, yo. Todo el tiempo, ¿cómo le dicen? Yo sí digo paloma, güey. O sírveme un tequila. Sí. O sea, ah, no, pásame un tequila, pásame. Sí, o sirve una Cuba. ¿De qué? Tequila. O sea, yo, por ejemplo, a mis cuates no les sirvo, pero a las niñas sí, y es de que Bacardí o tequila. No les ya. Sirvo Cuba o paloma. Sí, bueno, sí. ¿Por qué a las niñas sí les sirves? Pues porque soy un caballero. ¿Machista? No, soy un caballero. ¿Machista o opresor? ¿Hostigador? Sí, hostigas. A mí me enseñaron que yo te, como hombre caballero, digamos, en la cultura católica en la que fui criado, se me ha enseñado que tú te tienes que ofrecer. Ya si ella te dice, no, a mí no me gusta que me... Bueno, ¿y por qué a los hombres no te les ofreces? Nada más, es pura pregunta. ¿Y por qué antes de que se le acaben las niñas ya les está sirviendo otra? Ah, bueno. O sea, ¿por qué, eso sí se debe explicar solito. Ve cómo se refleja. ¿Sabes qué es lo que quiere? ¿Sabes qué es lo que quiere llegar? ¿A qué quiere llegar? Pues quiere ponerlas... Ok. Para pasársela bien, o sea, y bailar con método. Ellas. Sí. Escúchenlos, por favor. ¿Cómo se están reflejando en lo que ellos dicen? Porque pues no van a hablar de lo que yo hago. Tú ellos solo eres están educado, hablando, ¿verdad? Simplemente. Simplemente. Para todas las chavitas que alguna vez me hayan conocido, por favor, aquí manifiesten su experiencia en los comentarios conmigo. Para que vean qué caballero soy. ¿De verdad? Okay. No le tengo miedo a nada. Viene el 8 de marzo y mira cómo estoy. Relajado. ¿Cuándo es? ¿Ya es mañana, verdad? El viernes. El viernes. Sí. Ya es mañana. No. ¿Qué, cabrón? No te rías, pendejo. Güey, no estoy haciendo nada. Entonces, pero es el 9, sensible. ¿No? ¿O el 8? No, el 8 es cuando hacen las manifestaciones y el 9 es cuando no salen. El 9 nadie se mueve. Okay. ¿Por qué te ríes? Por nada, pendejo. Hijo, eso sí me parece bien grave. ¿Qué? ¿Qué te parece grave? ¿Pero por qué se me estoy riendo? Ángel y yo nos comunicamos telepáticamente, sí, pendejo. Entiende, güey. Sí, ¿Tú sí marchabas? O sea, como Teddy Marshall. Tú sí estuviste en la pinche banda de guerra, ¿verdad? Pinche tetazo. No, porque ahí eran los mejores promedios solamente. A ver, acá mi puta. ¿Tú estuviste? No. Que tenían sus guantes y la verga. Sí, claro. Pero siempre me la sabía, pues. Se levanta. En el mástil y bandera. Pero esa no era, pendejo. Entre cefiros y trigo. Pero esa es cuando está la. Muy ardiente en el. No, pero esa no es marchando, pendejo. Claro, güey. No, hombre, güey. Es cuando la bandera está parada. Sí, y el de marchando, nada más son los tambores. Sí, esto era. Tun, trun, 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 trun. Bueno, paso tú... redoblado. Ya, y le hacían bien verguitas y quedaban como su vueltita. Y lo. Flanco a la derecha. Ya. No mames, la neta es un protocolo bien pendejo. Pensé que iba a decir bien verga. Así mames, está bien pendejo. Está bien verga, güey. Está verga. Honores a la bandera es verguísima, güey. O sea, sin mames, sí te llena como de orgullo, güey. Fuera de pedo. El himno. El himno, güey. Amar a la bandera, cabrón. Si no, la bandera está muy verga en México. ¿No te gusta? ¿Sabes qué hacían? No, me mama. ¿Sabes qué hacían en Estados Unidos? En todas las putas escuelas tienen una bandera en el salón y todos los días hacen sus honores a la bandera, güey. Verguísimo. Pero es como una oración y se voltean y así. Chingón. ¿Ustedes rezaban en inglés y en español? Sí. No mames. En inglés era una mamada, güey. Güey, ¿tú crees a las 12 el Angelus? Vete a la verga, qué hueva. ¿Los hacían rezar el Angelus? No te mames. Güey, era un pedo el Angelus. Era un pedo. Era media hora, cabrón. Ya no me lo sé, Eran oraciones bien difíciles, güey. ¿Cómo era, cabrón? Güey, ni las maestras se lo sabían. Les daban un librito, güey. Así pendejas, güey. Es que, güey... Güey, estaba bien perro. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y es que, güey, he aquí la esclava del Señor. Claro. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ave María, ruega por nosotros. Y luego era todo el rosario, güey. Güey, era una mamada, era de hueva, güey. Verga, qué putísima hueva. No te mames. A ver, Padilla. Pero entonces no te vas a unir a la otra marcha. ¿A cuál es la marcha? La del 8 de marzo. No, pues solamente marchan las mujeres, güey. No, güey, tú puedes estar invitado a apoyarlas. No, porque la verdad yo no entiendo la lucha sin mame, güey. O sea, ¿No entiendes la marcha?
No, su lucha, güey. O sea, lo que ellas manifiestan, pues yo no soy mujer, yo no lo puedo. O sea, yo nunca he sufrido de lo su dolor. O sea. Su pensar, porque no, pensar, no estás en sus zapatos. Ya, exactamente. Ya te entendí, hermano. Por más que intentemos ser empáticos, es muy difícil. O sea, claro. Ser mamado, güey. La neta está muy cabrón. Y de verdad, yo creo que debe de haber muchas mujeres que te digan, güey, vete. Pues sí. O, pues no es tu lucha. Si no te dicen, vete. Sí, a lo mejor. Es que tú nomás te quedas con las notas rojas, güey. Cabrón, yo te estoy diciendo chance. Pero es muy raro que pase eso. Además, ya ahorita ya está más tranquilo que cuando estaba todo el... Hace un año se verguiaron un camarógrafo, güey. O sea, uno que estaba transmitiendo. Pero como, como si Caliente te mandara ya a cubrir. Ajá. Y tú estando ahí de que, no, aquí estamos en Ángel Independencia. Y mientras por atrás, sí. No, es que no. Espérate, cabrón. Y de la nada... Es que no marchan así, güey. Van caminando normal. Nada de mame. Güey, de la nada se verguiaron a uno, güey. Así de la nada. Pinche. Pero ese fue un vergo. Sí, según sí, ese fue cuando yo estaba en el DF. Estuvo bien culero. Sí, estuvo culero. Te tocó a ti los desvergues. Es que a mí, de hecho, ayer estaba platicando con mi mamá y mi hermana. El fin del 8 de marzo, ese fue mi último fin en el DF, porque fue justo cuando se anunció la pandemia. Entonces, a mí, ese día del 8 de marzo ya no me tocó tanto el cagadero, pero se hizo un desmadre como desde febrero. Me estaba acordando que se empezaron a hacer las marchas, que fue cuando pintaron el Ángel de la Independencia y afuera de Bellas Artes y el Hemiciclo a Juárez. Porque eso yo me acuerdo muy bien que me tocó de que ir al Shake Shack, que está enfrente del Ángel, y estaba cerrado el Ángel, güey. O sea, estaba cubierto. Yo creo que lo van a cubrir esta vez. O sea, sí, van a poner... Sí, ya ponen... En el centro aquí de León las ventanas las tapan. No mames, ¿no has visto cómo ponen como una valla en Palacio Nacional? Uh-huh. Ah, sí, cabrón. Y de todos van allí a... Güey, pero pues es que sin mame... No lo debería hacer el presidente, güey, yo creo. ¿No? Sinceramente. ¿Por qué te ¿Debería cubres, dejar que wey? Se lo verguen? No, pero es que, güey. Pero es que más bien, o sea, ellas... A ver, yo te vuelvo a lo mismo. Yo no entiendo porque no me ha pasado ni voy a dar mi punto de vista porque pues también es un tema sensible, pero ellas lo que dicen es... Faltan muchas mujeres, o sea, que han desaparecido, que han fallecido y demás en feminicidios. Y lo que ellas dicen, si yo falto, que rompan y quemen todo, güey. O sea, porque es una mamada si yo llego a faltar en un momento. Entonces lo hacen como en manifestación de todas las que faltan de... Pues hasta que no le bajen a sus huevos, yo voy a seguir haciendo pues todos los destrozos. Te digo, yo no entiendo el por qué, pero porque yo no soy mujer, porque a mí no me ha pasado, porque gracias a Dios a ninguna familiar mía le ha sucedido, entonces yo no... No voy a dar ahí mi punto de vista, pero eso, según yo, es lo que he escuchado que muchas mujeres me han dicho que es porque hacen eso. Okay. Pero bueno, pues vámonos. Okay. El viernes nos vemos por aquí hablando del Clásico Nacional, primos, a las 5 de la tarde. Tengan un gran miércoles. Si lo están viendo mientras ven el juego del América y Chivas, pues esperemos que Chicharito ya haya metido un gol. Suscríbanse al canal, denle like. Si tienen primas buenas, échenolas. Y nos vemos como siempre en los comentarios. Bye, bye.